Muy bien, señoras y señores. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema de hoy nos va a tratar sobre lo que es líquidos y electrolitos, ¿no? Vamos a dar inicio. Creo que todos ya ingresaron a la clase, o por lo menos la mayoría ya están, ¿no? Muy bien, estamos una vez más para la clase de hoy. Vamos a hablar básicamente hoy día sobre lo que es los líquidos y electrolitos, ¿ya? Nosotros teníamos programados un repaso, ¿no? Para el día de hoy, pero nosotros vamos a dejar para el día jueves. El día jueves, ya. Vamos a hacer el repaso. Hoy día no se ha podido porque básicamente lo que es la plataforma de ustedes, ya. Con el cambio, la división de grupos, sucedido que algunos estudiantes no le aparece, por ejemplo, las tareas, ya. Como si no hay grupos acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a dejar para el día jueves el repaso. Ya va a ser los dos repasos acerca del tema que he tenido enviado, ¿no? El libro. Entonces hay estudiantes que no está logrando y como si las tareas tuviesen desaparecidos. Ya las tareas. Pero el taller ya hoy día se está solucionando el problema de las visualizaciones, ¿no? De los estudiantes. Y hoy día mismo el taller ustedes me están enviando, ¿ya? Hay muchas personas que ya enviaron este taller, ¿ya? Ya enviaron las tareas. Abajo, muchos tampoco miran la plataforma, ¿no? Ustedes tienen que leer la plataforma, tienen que mirar la plataforma. No tiene que, por ejemplo, está a medianoche, 2 de la mañana, me envían un mensaje, doctor, ¿qué trabajo tiene que hacer? Me explique. No, no tiene que hacer eso, por favor. ¿Ok? No haga eso. Lean, lean primero, lean. No, no entiende lo que está escrito. Vuelve acá por el video completo, mira el video completo de la clase. Si ustedes no estaban en la clase, mira el video. ¿Ya? Ahí tienen las grabaciones, tienen las clases, no tienen que estar preguntando esas cosas, ¿qué tienen que hacer? Ustedes ya están en tercer año. Lo que tienen que hacer es básicamente cada uno por sí, solito. ¿Ya? Tienen que ser autodidactas. Solito tienen que buscar la comprensión de eso. Ay, doctor, me explica el formato APA. Ya, de tanto molestar ya grabado, ¿cómo se debe hacer el formato APA? ¿No ven? Pero es simple, es buscar en internet, no sabe buscar en internet, listo. Ya, no tiene error. Ya, ustedes tienen que buscar el conocimiento. Yo tengo el mío. Ya, usted, yo estoy facilitando, ya tiene que hacer en formato APA. Todo lo que ustedes escriben en medicina sobre cualquier tema de salud es formato APA. Ah, pero yo conozco ABNT, ya, no importa, es APA. ¿Ya? Formato APA. Asociación de Psicología Americana. Listo. Ya está en su novena edición. Y hay formatos. ¿Qué es una revisión bibliográfica? Dios mío, ¿qué es una revisión bibliográfica? Revisar el contenido, no es copiar y pegar. Yo miré bastante archivos que algunos han enviado, ¿ya? Solamente ha copiado, traducido y pegado en el Word. ¿Ustedes creen que eso es una tarea? Y recuerden, los trabajos es su nota de práctica. ¿Ya? El trabajo que usted está haciendo es su nota de práctica. Si está haciendo mal, su nota seguramente va a ser mal. Si hace bien un trabajo, yo no voy a mostrar, no voy a abrir. ¿Ya? Pero el momento que sus compañeros abrir y verificar es, si usted califica mal su compañero, recuerden que la nota va a salir de su igual de ustedes. ¿Ya? Si un compañero hace mal el trabajo y el otro califica como bien, los dos pierden. ¿Ya?
Porque yo voy a estar revisando. No es solamente copiar, traducir y pegar. No. Muy sencillo, ¿no? Es una revolución. Yo quiero una opinión de ustedes. La conclusión tiene que ser la opinión de ustedes. ¿Ya? Revisen bien sus temas. Todavía no ha cerrado el sistema, ¿no? Tiene hasta las 3:36 ya de la mañana para estar cancelando e enviando el trabajo. Y a partir de las 37, ustedes automáticamente van a recibir un trabajo de un compañero y ahí ustedes van a calificar. ¿Ok? Tienen que calificar de acuerdo a lo que está solicitando. No es diferente. Solamente lo que se pide, ¿no? 70% de la nota es 10 de la estructura del trabajo. Si la estructura está mal, uno no está tampoco justificado, está fuera del formato APA, nada que ver. 50% es el contenido. El contenido es solamente copiado del libro y traducido y pegado. Igualito el libro está. Hasta los párrafos están desordenados. ¿Ya? Y 10% de la bibliografía. Hay trabajos que no tienen bibliografía. No puede ser un trabajo que no tenga bibliografía. Y es una revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica no tiene carátula. No tiene capa. ¿Ya? De 2.000 a 3.000 caracteres. Hay trabajo con 10 páginas, señores. 10 páginas. No hay lógica. Otro día me decía uno de los estudiantes, doctor, mi tema tiene 15 páginas. No se puede resumir solamente en 3 páginas. Claro que se puede. Hasta uno que tiene 2 páginas se puede resumir en 3, porque es una revisión bibliográfica. No es solamente ustedes agarrar, por ejemplo, esta bibliografía que yo he enviado a ustedes, el libro. No es solamente esto. Ustedes tienen que buscar otra comparativa. ¿Ya? Tienen que buscar comparativa. Ahí se está facilitando, ¿no? Para seccionar el capítulo, para traducir, hasta un video para formato APA. Se subentiende que ustedes ya aprendieron formato APA en metodología de la investigación. Ya no tengo que le explicar. Ya tengo que cobrar de ustedes. Ya no tengo que explicar a ustedes, por ejemplo, fisiología, parásito, microbiología. No tengo que explicar. Si ustedes no entienden lo que estoy hablando, tienen que leer el libro otra vez. Ahora, si ustedes pueden muy bien observar, por ejemplo, fisiopatología que tiene relación con la clínica, que tiene relación con la semiología, yo siempre voy a estar haciendo link, ¿no ve? Haciendo un enlace entre una materia y otra. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes están llevando ahora. Yo no puedo cobrar de ustedes, por ejemplo, un tema que ustedes nunca han visto, pero tema que ustedes han visto, ah, sí, eso puedo cobrar. ¿Ya? No me va a decir, por ejemplo, cuántos huesos tiene el cuerpo humano, ¿no? Ah, ustedes tienen que decir, ya, segundo, Rouvier tiene tanta cantidad. Segundo, la tarjeta tiene otra cantidad. ¿No ven? Entonces, ustedes ya tienen que saber diferenciar. A partir de ahora, ustedes tienen que manejar libros, libros, libros. Ya tenía que manejar, ¿no? Libros. Por ejemplo, si, doctor Segundo Porto me dice que la fisiopatología de la diarrea es en este segmento. Pero segundo Rocco, la fisiopatología de la diarrea es otra. O sea, tiene una diferencia. Un autor cree que es una cosa, otro autor dice que es otra cosa. Ya ustedes tienen que diferenciar de un libro del otro libro. Creo que ahora me escucha. Se ha dado una caída de energía. Ya, volvimos. ¿Ya? Ya, ¿cuánto las imágenes? Claro, se puede poner imagen. Sí, se puede poner imagen, pero no grande, ¿no? No es grande, es pequeña. No va a poner una imagen en una página. ¿Ya? Ya, vamos para el tema de hoy. El tema de hoy consiste. No sé si me están mirando, ¿cómo están?
Ya está negro. Ahí estamos. Pucha. Ya me avisa si ustedes no escuchan. Ya, porque la energía está oscilando y cuando oscila acaba por apagar el micrófono. Ya. Muy bien. Entonces vamos a estudiar lo que son los líquidos y electrolitos, ¿no? Ha enviado a ustedes un libro acerca sobre el manejo clínico, ¿no? De lo que es los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. Ya, atentos a esta parte, ya, porque vamos a tomar en cuenta algunas cosas y en la cual básicamente vamos a hacer unas recapitulaciones, ya, de lo que ustedes han leído, ya, hay cosas que ustedes han leído, entonces será interesante. No sé, ¿ustedes me escuchan? ¿No me escuchan? Tá escutando normal, doutor. O áudio Ah, tá bom. tá. Se qualquer coisa, vocês abrem o microfone. Eu não consigo ler, tá, pessoal? Eu não consigo ler. Tá ok. Já? Solamente estou mirando acá e tenho que controlar o que é a diapositiva, já? Estou por el teléfono para ver se está a imagem, mas não me escucho. Porque senão ia poner louco se me escucho. Existe um delay, já, de como 5 segundos. Já, vamos à classe de hoje. Toda hora isso. Não, tá oscilando mesmo. Vou ter que ligar o microfone do celular, peraí. Yeah, a ver um momento, vou a cambiar para o telefone, yeah, porque está oscilando muito. Muito. Se apaga outra vez o microfone. Yeah, um momento. Ya, vamos a dar inicio. La clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Dentro de lo que es el trastorno hidroelectrolíticos, vamos a estar conociendo básicamente lo que es los electrolitos, ¿no? Que hace cuánto tiempo hablamos de eso, en la cual básicamente estamos
mirando sobre lo que es los líquidos, ¿no? Sabemos que los líquidos es parte fundamental del cuerpo, ¿no? Unos cuantos por ciento del cuerpo es formado de líquido, ¿no? Es formado de agua. Aparte de eso, también se puede notar que estos líquidos componen todo lo que es el cuerpo y además se puede... A ver, pucha, complicado hoy día. ¿Me escucha o no me escucha? Estamos ouvindo. Cuando o seu áudio falhar, doutor, aí eu aviso. Tá, por favor, me avisa porque não tô conseguindo. Eu acho que eu tô com outro ligado aqui. Bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que es líquidos y electrolitos, ¿no? Acerca de los líquidos y electrolitos, nosotros sabemos desde la base fisiológica que el cuerpo es básicamente compuesto de agua, ¿no? Entonces, una gran cantidad desde que nosotros nacemos, existe proporciones acerca de lo que son los líquidos que forma el cuerpo, ¿no? Y básicamente, unos cuantos por ciento, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuánto es el porcentaje de líquidos, es forma del cuerpo. Y acerca de los electrolitos, ¿no? Que nosotros ya hablamos, sodio, calcio, potasio, magnesio, fósforo, esos son elementos esenciales desde la parte intracelular, cuanto también de la parte extracelular, en la cual eso desarrolla la homeostasis del cuerpo, ¿no ven? Entonces, en los seres vivos, en el hombre, básicamente de unos 65-75% es compuesto de líquidos, ¿no ven? Y es en la mujer de 55 hasta 65% formado de líquido. Y en la parte, durante la fase de la infancia, básicamente esto todo se da unos 75 hasta un 80% formado de líquido. El líquido, ¿no? Dentro de la parte de los líquidos existe lo que nosotros conocemos como ingreso, ¿ya? Y los egresos. Los ingresos son todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Desde la agua, de forma líquida, o cualquier otro líquido, ya, que nosotros ingerimos, es subtraído por lo que son los egresos, ¿no? Entonces, restamos los egresos. Y lo demás se queda en el cuerpo. Existe un nivel basal mínimo de requerimiento hídrico por día, ¿no? Entonces, básicamente, unos 10 litros necesitamos de requerimiento por día, ¿cierto? Y eso va desde la respiración, nosotros perdemos en la respiración, desde la absorción, la reabsorción, ¿no? De los líquidos en el intestino, ¿ya? En la torrente sanguínea, la bilis, los jugo parenquiátrico, el jugo gástrico, ¿ya? El sudor, por ejemplo, todo está incluso en lo que es ingreso y egreso. El agua total, ¿no? Da aproximadamente 2.600 ml por día que nosotros requerimos, ¿no? Pero me dice ahorita que nosotros necesitamos de 10 litros, claro. Pero esos 8 litros restantes, ¿no? Esos 8 litros restantes, básicamente, viene lo que es la reintroducción del agua, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, el jugo pancreático. El jugo pancreático, el gástrico, lo que es la bilis, la saliva, ¿ya? Que nosotros ingerimos aproximadamente 1,5 litros de saliva por día. Nosotros deglutimos de saliva. ¿Ya? Eso hace un total de 8 litros diarios. ¿Ya?
En suma, nosotros consumimos, ¿no?, en líquido aproximadamente 1.400 ml por día, en los alimentos de aproximadamente 850, ¿ya? Y 350 provenientes de la oxidación. Las pérdidas, ¿ya?, del agua se produce a través de la orina, ¿ya?, que es la forma de egreso. Se da también a través de lo que es la transpiración, aproximadamente 500 ml, de la respiración, unos 400 ml, y 200 ml, ¿no? Nosotros contabilizamos 100 ml a cada evacuación. Entonces se tiene que nosotros vamos al baño 2 veces al día, entonces son 2 evacuaciones, por eso sale la cuenta de 200 ml, ¿ya? ¿Cuánto la orina? Es muy importante, ¿ya? Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a la fisiopatología renal, vamos a ver que existe la forma de Cockcroft, la forma de Cockcroft en la cual nosotros vamos a determinar básicamente lo que es la cantidad de tasa de filtrado glomerular que existe. Eso nos va a dar una noción de lo que es, por ejemplo, un fallo renal, ¿ya? Si es un fallo renal agudo, crónico, o si inclusive va a necesitar de trasplante, o muchas veces va a necesitar de reposición de sodio, calcio, potasio, magnesio, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que hacer un equilibrio de los líquidos. Y dentro del equilibrio de los líquidos, vamos a tener lo que son los riñones. El riñón es el principal componente para el equilibrio de los líquidos. ¿Por qué? Porque él hace la filtración glomerular, hace el intercambio de los iones y también la retención de los electrolitos, bien como también la retención y la redistribución de agua. También participa la piel, ¿no?, con la excreción de líquidos, como el sudor, los pulmones con la respiración, las glándulas con la producción de hormonas, porque las hormonas también necesitan de líquido, el líquido intracelular, ¿no?, que está dentro del citoplasma, el líquido extracelular, que está formado por el plasma, el líquido intersticial y también el tercer espacio. Entonces vamos a tener esos tres, cuatro, ¿no?, cuatro componentes para el equilibrio hídrico. ¿Ya? Equilibrio del líquido o hídrico. Seguimos. Además de eso, es necesario recordar sobre la fisiología del sistema cardiovascular, cardiocirculatorio, ¿no? Acerca de lo que es los vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando hay una disminución de los líquidos en los vasos sanguíneos, eso provoca un aumento de la presión hidrostática sanguínea y la presión osmótica intersticial. Cuando existe una elevación de líquidos en los vasos sanguíneos, existe una vasodilatación. Por no tener más dónde dilatarse, existe un aumento también de la presión oncótica a través de las proteínas plasmáticas y una presión hidrostática intersticial, ¿no? Entonces, las presiones hidrostática, osmótica, oncótica e hidrostática no son las responsables por el control hídrico y, bien dicho, sobre la presión ejercida sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, las presiones, como nosotros podemos ver, a nivel capilar, seguramente tiene una relación muy estricta con los líquidos, ¿ya? La presión osmótica es la que se encarga sobre los vasos sanguíneos y la hidrostática es sobre los vasos sanguíneos para fuera, ¿no ve? Entonces, existe esta presión entre ambos los lados, ¿no? Por ejemplo, de un vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo, una arteria, una vena, o simplemente un capilar, ¿cierto?
Seguimos. Acerca del equilibrio, ¿no? El líquido extracelular siempre tiene que ser mayor que el líquido intracelular. Si no ocurre eso, existe la formación de edemas. Además de lo que es la formación de edemas, esto puede conllevar un aumento de sodio. Y eso nosotros llamamos de una hipernatremia, ¿cierto? Una hipernatremia. Esta hipernatremia puede ser hipertónica, ¿no? Cuando existe una presencia de edema. Puede ser isotónica cuando existe una presión osmótica equivalente sin presencia de edema y además existe, ¿no?, una alteración de volumen, como ejemplo, una expansión o pérdida de volumen. Eso en las grandes hemorragias, por ejemplo. O entonces cuando existe la presencia de shock, ¿cierto? Eso sería una isotónica, ¿no? Que es dentro de los parámetros normal de la presión, pero existe sin la pérdida del volumen. Una hipotónica es cuando existen, por ejemplo, aumento de los líquidos intracelulares y, consecuentemente, ocurre una sobrehidratación, ¿ya?, con presencia de edema y existe lo que es la muerte celular. Los electrolitos, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es los electrolitos. Ya hablamos sobre las presiones de los líquidos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre los valores normales de lo que es los electrolitos. Los principales electrolitos son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fósforo y el magnesio, ¿ya? Su sufijo, ¿ya?, es del sodio es natremia, del potasio, potasemia, del calcio, calcemia, del cloruro, cloremia, del fósforo va a ser fosfatemia, del magnesio, magnesemia. Ahora, dentro de los valores normales, en lo que es más interesante, es ustedes saber cuándo está dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, el sodio tiene un valor entre 135 y 145 mil equivalentes. Del potasio, de 3,5 hasta 5 mil equivalentes. Del calcio, de 8,5 hasta 10,5 mil equivalentes. Del cloro, de 95 a 110 mil equivalentes. Del fósforo, de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitros. ¿Ya? De lo que es el magnesio, desde 2 a 2,05 mil equivalentes. Si ustedes pueden observar, los valores de referencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto es muy cerca. O sea, existe apenas 10 mil equivalentes para nosotros manejar en un paciente. Si el potasio, por ejemplo, está bajo, ¿no?, por ejemplo, de 3,5, está por abajo de 3,5, supongamos que esté, por ejemplo, 2,1, ya seguramente es un paciente que va a estar en la UTE, ¿ya? Valores más bajos ya son incompatibles con la vida, no hay como vivir con esta condición, ¿ya?, con la hipopotasemia o cualquier uno de los otros electrolitos. Entonces, para hacer la corrección, ¿no?, se va. ¿Cómo se hace la corrección del potasio? Si el potasio está bajo, tiene que aumentar los niveles de potasio, ¿no? Y para aumentar los niveles de potasio tiene que ser con pinzas. No es simplemente, ya le van a poner una cantidad suficiente. Porque si nosotros podemos una cantidad, y eso ustedes tienen que aprender eso, ustedes van a tener problemas. Porque al vez de tener una hipopotasemia, ustedes van a tener una hiperpotasemia y va a desequilibrar todo el demás, porque todos los, como ustedes han leído en la literatura, todos ellos son relacionados entre sí. Ustedes aumentan uno y frega el otro. Así funciona,
¿No ven? Entonces, la primera cosa es decorar. La primera cosa, indico, decoren esto. No necesita aprender. No necesita aprender. Tienen que decorar. Sodio, 135, 145 mil equivalentes. Potasio, 3,5 a 5 mil equivalentes. Así ustedes van decorando. ¿Ya? Van decorando. Y los nombres. Hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia. ¿Ya? Toda la nomenclatura de ellos. ¿Cierto? Ustedes ya leyeron el libro y aprendieron la fisiopatología, ¿no ven? Del sodio, del potasio, del magnesio. ¿Ya? Y esos valores va a ser necesario ustedes aprender para nosotros hacer resolución de casos clínicos. ¿Ya? Ustedes sí o sí tienen que aprender a hacer eso. ¿Ya? Ahí tiene otro, ¿no? Otra correlación. Pero en ese nosotros tenemos lo que es dentro del líquido intracelular y del extracelular. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un examen de electrolitos, nosotros vamos a pedir un examen que se llama ionograma. ¿Ya? Se llama ionograma. Ionograma. O ustedes pueden simplemente pedir lo que es una gasometría. Arterial. Y tiene que ser una gasometría arterial. El ionograma también tiene que ser de la arteria. Y simplemente, sí o sí tiene que ser de la arteria. ¿Por qué? Porque en la arteria, tiene la concentración adecuada de todos los iones, tiene la concentración adecuada de oxígeno, de glucosa, ¿ya? Y eso es necesario para nosotros hacer el estudio del paciente, para nosotros llegar a una fórmula matemática que nosotros vamos a ver más adelante acerca de lo que es la osmolaridad plasmática. Además de ustedes controlar el paciente, el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, dentro de un desequilibrio hidroelectrolítico, el momento de hacer la corrección con esos electrolitos, ustedes tienen que conocer la osmolaridad plasmática del paciente. ¿Ya? Ahorita vamos a aprender eso. Otra cosa que ustedes tienen que saber en consideración es el pH. Dentro del ionograma, dentro de lo que es la gasometría arterial, ustedes van a ver el pH, que es el potencial de hidrógeno. Ustedes saben, ¿no? Desde la química, lo que es el pH. ¿No ven? El pH. La P minúscula, el H mayúscula, así. Potencial de hidrógeno. Eso varía de una escala, ¿no? Tenemos una escala que varía de 0 hasta 14. Siendo de 0 el más ácido y 14 el más alcalino. Y en la sangre y policuerpo, vamos a tomar como referencia de 7.35 hasta 7.45. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el pH normal del cuerpo? De 7.35 hasta 7.45. Alteraciones graves. Cuando está, por ejemplo, menor que 7,2 o mayor a 7,55. Ya tiene alteraciones graves. Menores que 6,8 es incompatible con la vida. ¿Ya? Recuerde que yo dije que algunas cosas son incompatibles con la vida. Ya no hay compatibilidad. Si usted me dice, doctor, el pH estaba 6. Seguramente el doctor que le estaba evaluando le va a cagar de risa en su cara. ¿Por qué? Porque es incompatible con la vida. Aprenda sin esos valores, señores. Mayor que 7,8 es incompatible con la vida. ¿Ya? Ahí tenemos lo que son los ácidos y
alcalinos. ¿Ya? Por ejemplo, el pH del estómago, ¿no? Del ácido gástrico, por ejemplo, del jugo gástrico, es un valor de 1 a 2. No da, mira, él se transforma los elementos, ¿no? Degrada lo que es el bolo alimenticio y se reduce a heces, ¿no ve? Ahora imagina que la sangre tiene la misma, el mismo pH. No da, es incompatible, ¿no? Con la vida. O sea, va a destruir todo lo que es el organismo. No hay lógica, ¿no? Entonces, aprende los valores. Valores de referencia. Tanto lo que es el líquido extracelular cuanto el intracelular. Pero nos hace más importancia lo que es el líquido extracelular. ¿Ya? Ahora, el líquido intracelular solamente vamos a ver en los accesos venosos. ¿Ya? Pero yo dije a ustedes, no hagan eso porque cuando ustedes piden un examen o reciben un examen venoso con resultados de sangre, ustedes van a tener problemas de una sangre venosa. Tiene que tener la sangre arterial. ¿Ok? Sangre arterial tiene que ser. Parianograma, gasometría, tiene que ser arterial. Porque si ustedes hacen una corrección, imagina que tiene 8 mil equivalentes. Pero recuerde que está pasando, seguramente el paciente está internado, el paciente está pasando suero. Y hay soro, por ejemplo, soro, la solución fisiológica es compuesto de sodio, por ejemplo. Tiene 0,9% de sodio. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer una corrección que puede ser mal para el paciente. El suero puede matar a su paciente. Así como el suero puede resucitar a su paciente. Ahorita van a ver acerca de los sueros. ¿Ya? Vamos a hablar también sobre lo que es la acidosis. ¿Ya? Dentro de esos exámenes viene lo que es la relación de bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. Si ustedes no se acuerdan de la fórmula química del bicarbonato, acá tenemos la fórmula química del bicarbonato, ¿ya? Que es HCO3, ¿ya? Y aquí sería la presión de CO2, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a estudiar lo que es la acidosis metabólica, ¿ya? Pero por fines de conocimiento vamos a estudiar dos tipos de acidosis. Si estamos hablando de acidosis, significa que el pH está menor que 7, 35. Entonces, si está menor a 7, 35, está 7, 34, estamos hablando de una acidosis. Si está mayor a 7,45, estamos hablando de una alcalose. Pero hay acidosis metabólica y respiratoria. Seguramente usted ya ha visto en filmes, en películas, por ejemplo, que una persona está con falta de aire y está mareando, está ficando tonta, ya no consigue más respirar y le pone, por ejemplo, la persona a respirar dentro de una bolsa, dentro de una sacola. Ajá, ustedes van a descubrir cuál de estas tres enfermedades, de las cuatro enfermedades, se trata, ¿ya? Con este principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de oxígeno. Si tiene mayor concentración de oxígeno, significa que tiene una baja de CO2. Entonces, por eso la persona respira dentro de una bolsa, para aumentar la concentración de CO2. Si ustedes son expertos, ustedes ya van a descubrir ahorita mismo cuál sería esta enfermedad. ¿Ya? O sea, hay un aumento, no está aquí escrito, por ejemplo, que hay un aumento de oxígeno. No está escrito. Pero hay una disminución de lo que es el CO2. Y dentro de esos exámenes, nosotros vamos a encontrar lo que es el equilibrio de base, ¿ya? Que es relacionado con el bicarbonato. Vamos a seguir. Eso es para la siguiente clase del día jueves. Los principales electrolitos, ¿no? Los principales electrolitos tenemos lo que es el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos pasando. Ahí tiene.
¿no? Igualmente, anteriormente ya explicamos eso, los valores de referencia, ¿no? Y acá tenemos la osmolaridad y concentración de electrolitos en las soluciones para administración. Estos son los sueros. Ya, ese suero acá es el suero plasmático de la sangre. Ya, estamos hablando de sangre. SG, solución glucosada 5%. Solución glucosada 10% a 50% de glucosa. Solución salina a 0,45, ¿ya? Con sodio y cloro. Tenemos solución fisiológica, la que hablaba ustedes, con 0,9 de KCl o sodio cloro. Solución fisiológica a 3%. Olha os cachorros, olha os dog. Tenemos la solución Ringer lactato, ya que tiene una cantidad de lactato. Ahora los que tienen que saber es acerca de la osmolaridad. Lo que más interesa a nosotros es la osmolaridad. El suero normal de la sangre tiene una osmolaridad de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? Ahora, si ustedes entran en comparación a los demás sueros, mira cómo la solución glucosada 50% tiene 2550 miliosmoles por kilogramo. O sea, prácticamente 20 veces más que lo necesario. Y eso, cuando es superior, es incompatible con la vida. Entonces, ustedes no van a aplicar a su paciente, por ejemplo, solución glucosada 50% directamente a su paciente. Mira la concentración de miliosmol. La concentración de glucosa, 500 gramos por litro de glucosa. Ni loco, es como meter medio kilo de azúcar en las venas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que aprender los miliosmoles y ustedes van a aprender a diluir eso, ¿ya? En las soluciones tienen que aprender, ¿ya? ¿Cuál la concentración? Y para eso, para la siguiente clase, ustedes van a pesquisar sobre esta fórmula, la fórmula de la osmolaridad plasmática. Es facilito. Para nosotros hacer un cálculo de osmolaridad plasmática, nosotros vamos a necesitar de un ionograma, ¿cierto? ¿Por qué vamos a necesitar de un ionograma? Porque dentro de ionograma nosotros vamos a encontrar los valores del sodio, ¿cierto? Entonces necesitamos de un ionograma con valores del sodio. Necesitamos de una glicose, puede ser glicose al momento, no importa, ¿ya? Valores de glicose. Y necesitamos valores de la urea. Entonces necesitamos de un hemograma. Necesitamos de un ionograma. Una glicose. O glucosa. Y necesitamos de urea. Si nosotros tenemos esos tres parámetros, ya conseguimos hacer el cálculo de lo que es la osmolaridad sérica. ¿Ya? Vamos a hacer dos veces el sodio varía, ¿no? Por ejemplo, de 135 a 145. La glicose, aproximadamente 90, ¿no? La urea va a variar de 10 hasta 40 miligramos por decilitro. Entonces, a partir de eso, hacemos cálculo, ¿no? Dos veces el sodio más glicose dividido entre 18, que es una constante, más urea dividido entre 6. Eso nos va a dar un resultado. Ya, una persona que tiene los valores normal de más o menos, ya, 280 más o menos 20. ¿Qué significa eso? Más o menos 20. Significa que puede ser que la persona tenga, ya, por abajo, una concentración hasta 20 veces
menos, ¿no? 260 y máximo de 300. Entonces, 280 más o menos 20. Así ustedes van a encontrar en la literatura. ¿Ya? Es el valor de referencia de miliosmoles. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver que existen las concentraciones adecuadas, ¿cierto? Y lo interesante es que cuando ustedes observan el paciente que está torporoso, un paciente que está sudando bastante, es paciente que está en desorientación, por ejemplo, si ustedes hacen sodio, una glucosa y una urea y hacen ese cálculo, ustedes van a ver que la glucosa puede influenciar en el sodio, en la retención de sodio, así como la urea influencia sobre la glucosa y como el sodio influencia sobre la urea. ¿Ya? Pero eso va a ser el tema de la siguiente clase. Vamos siguiendo. La hiponatremia, ¿no? La hiponatremia, las principales es clínica, ¿no? Serían las fasciculaciones, debilidades, letargia, ¿no? Lento, preguiça. Sería confusión hasta llegar a coma. Encontramos paciente hipotenso con taquicardia, ¿no? Con mecanismo de compensación. Oliguria y muchas veces anuria. ¿Qué es oliguria? O está con una reducción de la orina o simplemente no está orinando. ¿Por qué? Porque hay una retención de sodio. ¿Ya? Entonces el sodio simplemente se está yendo con la orina. Y a nivel esférico de 135, ¿no? Existe también un aumento de los eritrocitos y una disminución de la densidad urinaria, ¿no? La densidad urinaria que es aproximadamente de 1025. Cuando está menor a 1025, ya pensamos en algo relacionado a hiponatremia. La hipernatremia, el paciente va a estar agitado, pero existe incluso disminución de la conciencia. Ahora, lo más interesante, ¿no? La clínica acerca de la letargia, la confusión y la coma es lo mismo. O sea, no hay como diferenciar si un paciente está con hiponatremia o hipernatremia. Pero diferenciamos, por ejemplo, uno va a tener retención de líquidos, ¿no? En caso, retención de sodio provocando edema, aumento de peso, y el otro va a tener una disminución, ¿no? Una disminución. Uno va a tener una hipotensión con taquicardia, pero en la hipernatremia va a tener una hipertensión con taquicardia. Pruebas, ¿no? Sodio sérico y aumentar la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Entonces van a hacer examen, ionograma o gasometría, que es lo mismo. Lo que va a diferenciar de ionograma y de lo que es la gasometría es la técnica, ¿no? Solamente la técnica y la tecnología. La hipocalemia, ¿no? Clínica. Tenemos mareos, hipotensión, arritmias, hasta paro cardíaco, náuseas, vómito, ilio paralítico, ¿ya? Debilidad y fatiga. Dentro de los estudios complementares, tenemos ionograma otra vez, ¿ya? La hipercalemia, taquicardia o incluso llegar a una bradicardia, paro cardíaco y debilidad muscular. Exámenes, ionograma otra vez. Siempre puede estar asociado con una acidosis metabólica. La hipocalcemia. La hipocalcemia, dentro de la clínica vamos a encontrar lo que es ansiedad, irritabilidad, hipotensión, arritmias, fasciculaciones, ¿no? Que son temblores finos, hasta llegar convulsiones. Examen complementario, ionograma. Podemos encontrar incluso disminución de la plaqueta y las arritmias. La hipercalcemia. Encontramos sonolencia, letargia, convulsiones, debilidades, irritabilidad, convulsión, depresión, dolor óseo, hasta fractura. ¿Ya? Hipercalcemia, exceso de sodio. De cálcio. Exámenes complementarios. Podemos solicitar ionograma, ¿ya?
función tiroidiana. Podemos también incluso pensar en litiasis renal y bloqueo cardíaco. De la hipercloremia, podemos encontrar lo que es la hiperexcitabilidad muscular, tetania y fasciculaciones, incluso arritmias, bradipinia o simplemente el paciente llegar a coma. Pruebas complementarias, lo mismo, ¿no ve? Ionograma, pH sérico, ya que ya vienen dentro del ionograma, y la concentración de oxígeno, ya que también viene dentro de un ionograma o dentro de la gasometría. La hipercloremia, encontramos dentro de la clínica taquipnea, arritmia, letargo, ¿no? Letargia y coma. Exames, ionograma otra vez. Hipomagnesemia, dentro de la clínica, confusión, delirio, irritabilidad, tetania, convulsiones, ataxia, arritmia, hipotensión. Exames complementarios, ¿qué vamos a encontrar? Dentro de lo que es el ionograma, donde el magnesio va a estar disminuido, potasio disminuido, sodio disminuido. La hipermagnesemia, dentro de la clínica, letargia, sonolencia, disminución de los reflexos, parálisis flácida, bradicardia, bloqueo cardíaco y hipotensión. Exames complementarios, ionograma o gasometría. Hipofosfatemia, parestesia, temblor, ¿no? Debilidad, hiperventilación, convulsión, hipoxia tisular. Dentro de los exámenes, gasometría o ionograma. Hipofosfatemia. Es lo mismo caso de la hipocalcemia. Tetania, convulsiones, debilidad, parálisis y flácida. Estudios complementares, ionograma otra vez, y vamos a hacer lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? No vamos a entrar en la tasa de filtración glomerular porque es una fórmula matemática, ¿ya? De Cockcroft, en la cual nosotros vamos a estudiar en unos capítulos más adelante. ¿Ya? Pero ustedes van a ver cuántos mL el paciente orina por hora. Eso consiste en la fórmula. La fórmula lleva en consideración la edad del paciente, el sexo del paciente, la raza del paciente, ¿ya? Y el peso del paciente. Ahora los sistemas amortiguadores, ¿no? De todo este sistema hidroelectrolítico. Los sistemas amortiguadores se da a través del sistema ácido-base, ¿ya? Donde va a minimizar el cambio de pH de las estructuras, a través del ácido carbónico bicarbonato, ¿ya? Sería el ácido base. O a través del sistema de hemoglobina y oxihemoglobina. O también a través de los amortiguadores proteicos del sistema del fosfato. Acerca del sistema oxihemoglobina, usted sabe muy bien que necesita de una transportadora de hierro, ¿no? Una transportadora que se llama transferrina. Entonces, eso sería el transportador necesario, ¿ya? Para nosotros, simplemente diferenciar y hacer lo que es la homeostasis de todo el sistema. Pero cuando no hay mecanismo de compensación o mecanismo apostiguadores, ¿no? Como mecanismo ácido-base, que minimiza el cambio de pH, o del sistema ácido carbónico bicarbonato, de hemoglobina, oxihemoglobina, de las proteínas y el del sistema fosfato, ahí que nosotros vamos a tener lo que es la aparición de esas alteraciones electrolíticas que nosotros acabamos de ver. Cuando todo ese sistema funciona, todo el sistema amortiguador funciona, nosotros no vamos a tener ninguna implicancia clínica. Ya, nosotros no vamos a sentir o tampoco perceber, notar, identificar, diagnosticar una hipofosfatemia, una hipernatremia, hipocalcemia, que sea. No se identifica. Sino que es posible que nosotros simplemente el organismo logre
a desenvolver sus propios amortiguadores, ¿no? Pero con el avanzar de la edad, con el tiempo, claro, todo ese sistema se cansa, ¿no? O pasa a no funcionar o pasa a deteriorarse por algún otro motivo, ¿cierto? Ustedes muy bien saben acerca de la fisiopatología, ¿no? Que nosotros estamos estudiando acá, en la cual simplemente vamos a encontrar otros mecanismos, ¿no? Sistema amortiguadores. Encontramos el mecanismo renal. Dentro de las excreciones de hidrógenos, ¿no? O de bicarbonato, hace el control de lo que es el sodio. Mecanismo pulmonar también, ¿no? Como, por ejemplo, la amplitud de la frecuencia respiratoria o de la profundidad de la respiración. Tiene relación con eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, respiramos demasiadamente rápido, nosotros vamos a meter mucho oxígeno dentro del organismo. Pero el organismo también necesita de CO2. No es solamente respirar oxígeno. No es solamente respirar oxígeno. El organismo también necesita de CO2. ¿Cierto? Cuando hay un exceso de oxígeno, nosotros tenemos que ingerir CO2. Pero el exceso de CO2 es problema, ¿no? Es problema también. Entonces, los tratamientos son reversos, ¿no? En la cual, cuando hay, por ejemplo, un aumento de CO2, el tratamiento va a ser con oxígeno. Y cuando hay aumento de oxígeno, el tratamiento va a ser con CO2, ¿cierto? Seguimos. Entonces, llegamos acá al final de este tema, ¿ya? La siguiente clase ya vamos a hablar sobre lo que es los trastornos ácido-base. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos, creo que nos faltan algunos minutos más. Ya. La siguiente clase, hoy día solamente conocimos, ¿no?, acerca de lo que es los valores, ya busquen lo que es, aprendan los valores, ¿no? Busquen lo que es acidosis metabólica respiratoria, alcalosis y alcalosis metabólica respiratoria, ¿no? Acerca de la forma que nosotros miramos hoy día. La diapositiva ya está dentro de la plataforma, ¿no? Ya pueden descargar la diapositiva. Y para la siguiente clase vamos a mirar lo que es la fisiopatología, propiamente dicha, de cada una de las alteraciones electrolíticas. ¿Ya? Cada una de las alteraciones. Esto va a estar al final, por si acaso, va a estar al final de lo que es el capítulo. Ya allá en las últimas páginas, no sé si ustedes miran. Está negro. ¿Dónde está? A ver. Si quieren, yo puedo enviar este libro. Ya es. Tiene solamente preguntas. Si quieren, puedo enviar. De acá ha sacado, por ejemplo, lo que es el balance hídrico, ¿no? la tabla. Lo que es la fórmula también. Si ustedes pueden ver, acá hay una alteración, ¿no? Por ejemplo, al vez de ser 2, hay 1,86, ¿no? Y acá hay una alteración de 6 para 2,8 y acá 1,9, ¿no? Esas son correcciones de la fórmula, ¿ya? Pero el resultado es lo mismo, no cambia nada, ¿ya? Solamente hay un resultado.
Acá algunas cosas interesantes, por ejemplo. ¿De qué manera la cerveza contribuye con la hiponatremia? ¿Ya? Entonces, algo interesante que ustedes van a ver en pacientes, ¿no? La hiponatremia puede observarse en grandes consumidores de cerveza, ¿no? Cuando la inyección de líquido supera la capacidad excretora de los riñones, puede aparecer una hiponatremia. ¿Por qué? Porque simplemente no está consiguiendo eliminar la cantidad de sodio. Perdón, está eliminando por demasiado la cantidad de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente cuando bebe cerveza, simplemente empieza a orinar, ¿no? ¿Cierto? ¿Recuerda? Una persona que está tomando ahí cerveza, empieza a orinar, 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 y simplemente está eliminando sodio. Entonces, por eso puede aparecer hiponatremia. Entonces, por eso es muy peligroso, no solamente la parte del coma alcohólico, ¿cierto? En relación a lo que es el hígado, pero también con relación a lo que es los riñones, ¿no ven? Y cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer tratamiento a un paciente que tiene hipertensión, ustedes pueden ver que tiene algunos medicamentos que son poupadores de potasio o poupadores de calcio. ¿Por qué? Esos simplemente son algunos medicamentos que disminuyen lo que es la presión arterial a través de la eliminación de líquidos, ¿no? A través de la orina, principalmente lo que es la furosemida. Entonces, si ustedes están administrando furosemida, están tomando furosemida, algunas personas toman furosemida para orinar, para bajar de peso, automáticamente ustedes están eliminando potasio. Y ustedes pueden se llevar a un problema grandísimo. Ya se no hace una reposición adecuada de potasio, perdón, de sodio, usted se va a llevar a un grande problema. Y consecuentemente, claro, va a llevar la lo que es la eliminación de potasio, ¿no? Consecuentemente. ¿Cierto? Entonces, hay unas preguntas que son bastante interesantes, ¿ya? Este es un libro que son las 100 preguntas, los 100 secretos, ¿no? De la medicina. Es el nombre del libro, ¿ya? Los 100 secretos de medicina interna. Solamente he separado acá lo que es el libro de electrolitos, ¿ya? Para, si quieren, puedo enviar a ustedes, no hay problema, ¿ya? Es una buena lectura. Solamente hay preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Hay unas preguntas que son más avanzadas, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es esto, tenemos también, ¿dónde estará el libro? Acá está el libro. No es el libro que ustedes están utilizando. Este libro, en la última parte, ¿eh? En la última parte dice lo que es las alcalosis respiratorias, alcalosis metabólica, ¿ya? Igual que los anteriores, ¿no? Igual que lo anterior, la etiología, ¿ya? La causa, base. La fisiopatología, ¿no? Y la clínica. Tratamiento, no se meta en tratamiento, ¿ya? Si quieren leer tratamiento, ya. Lean tratamiento, pero no por ahora, ¿ya? Cuando se llegar más adelante, va a ver sobre el tema, ¿ya? Pero vamos a ver lo que es la primera parte, ¿ya? Ese era un tema que ustedes deberían tener estudiado dentro de fisiología, no, dentro de biofísica, ¿ya? Dentro de biofísica tenía que tener aprendido eso, pero no estudiaron, ¿no? Yo sé que no estudiaron, entonces vamos a estudiar acá, está dentro del tema. Muy bien,
¿Alguna pregunta que quieran hacer acerca del tema? Ya nos está yendo la hora. Bien, haga revisión de su taller, ¿ya? Del tema. Todos ya están habilitados para enviar dentro de la plataforma. Tiene hasta las 3 de la mañana, ¿ya? Para enviar esta parte. Muy bien, señores. En algunos instantes, los que no asistieron a la clase o quieren asistir a la clase otra vez, va a estar dentro de la plataforma, ¿ok? Si no hay más nada, nos vamos. Gracias, doctor. Ya, gracias. Nos vemos. Chao, chao.